sobre este punto que dicen que la ley no puede ser retroactiva porque usted fue electo. Es que no es un asunto de legal, que si es retroactiva, no es retroactiva. Si la gente dice que me vaya, sea o no retroactiva la ley, me voy. O sea de aplicación retroactiva o no, me voy. ¿Cómo voy a estar en el gobierno si no tengo el apoyo de la gente? Ayer se nos presentó un problema con lo del gas. Ya lo resolvimos. ¿Pero por qué? Porque tenemos autoridad moral y política. Imagínense un presidente sin autoridad, ¿para qué sirve? Imagínense qué hubiese pasado si no hubiésemos ganado. Si el pueblo, que es sabio, no hubiese decidido en favor del cambio, ¿cómo estaría el país? ¿Cómo hubiesen enfrentado el problema de la pandemia? ¿Se hubiese vacunado a todos por igual? ¿Se hubiese actuado pronto? ¿Se hubiesen comprado las vacunas? Por poner un ejemplo. ¿Iba a seguir la misma corrupción? Estaríamos en una situación de ingobernabilidad terrible, como en otros países. Entonces no es un asunto legal únicamente, es un asunto moral, es un asunto de dignidad.